El polémico actor Eduardo Yáñez vive en una residencia increíble con amenidades de ensueño ubicada en la ciudad de Miami. Esta cuenta con un diseño minimalista, fachada en color blanco con detalles de café oscuro y tiene un valor aproximado de más de 3 millones de dólares. Antes de continuar viendo este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido como este. La residencia está rodeada de enormes ventanales que van desde el suelo al techo y estas brindan una iluminación ideal a la vivienda y aportan elegancia al lugar, ya que tiene una vista padrísima de la Bahía de Miami. Entre las amenidades destacan la sala, comedor, cocina, área de lavandería, terraza, oficina, biblioteca, gimnasio, sala de estar, cuarto de proyección, fuente, área de básquet, piscina, 8 habitaciones y estacionamiento para 10 vehículos. La sala de la casa, según la fuente Brujita Telenovelera, cuenta con sillones de color gris con capacidad para 8 personas. Está adornada de una mesa en el centro de tipo mármol y al frente está instalada otra mesa de madera adornada de cuadros minimalistas y souvenirs. Lo que más destaca de la residencia son los diferentes acabados que hay en las paredes, pues unas están pintadas de color blanco y otras de naranja, mientras que algunas tienen tapiz con diseño también de mármol. Sin embargo, lo que haría el espacio más elegante son los ventanales y el más grande estaría en la sala. En la habitación principal se encuentra una cama king size con ropa de cama color blanco con beige y gris. Al lado tendría unos buros de madera y frente a la cama el actor optó por instalar una pequeña sala de estar para gozar de la increíble vista que también tiene en su habitación. Aquí él puede hacer uso de su baño privado que cuenta con un elegante cancel, lavabo, regadera y más, que pareciera darle un toque de baño de hotel de 5 estrellas. Por cierto, si te está gustando este video, corre a ver el que tenemos recomendado para ti. Eduardo Yáñez podría tener una colección de ropa de marca increíble y es por eso que necesitaría un walk-in closet del tamaño de un cuarto para huéspedes y justamente, según la fuente antes mencionada, así luce el armario del actor. Este cuenta con repisas de madera iluminadas y tiene espacio para sacos, pantalones, playeras, camisas, zapatos, joyería, ropa interior, perfumes y más. Aquí también podría tener instalado un tocador para arreglarse ahí mismo. Por otro lado, el galán de telenovelas tiene amenidades para relajarse, como una sala de juegos donde podría gozar de una mesa de billar y de barajas, así como tener instalado videojuegos y demás para cuando sus familiares lleguen a visitarlo. Por último y no menos importante, la parte exterior de la residencia es de cuento de hadas, pues aquí se encontraría la piscina con jacuzzi. Esta tiene forma de L y tiene una vista increíble a la bahía. Aquí se encuentran camastros, una jardinera, una sala y probablemente un bar para realizar cócteles cuando tenga invitados especiales. No cabe duda que Eduardo Yáñez pensó en todo cuando decidió comprar su lujosa residencia. El actor mexicano ha pasado por muchos buenos y malos momentos que lo han dejado marcado dentro de la industria. Incluso hubo un tiempo que ya no fue contratado debido a su mal comportamiento con la prensa. Sin embargo, poco a poco va ganando nuevamente la confianza de los productores y el público, y así crece cada vez más su patrimonio, pues gracias a su trayectoria, él es uno de los actores mejores pagados de Televisa. ¿Y tú? ¿Ya conocías la mansión de Eduardo Yáñez? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal, así como también activar la campanita para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, Ella y Online.